El movimiento 19 de abril en Catarina Masaya se solidarizó ante el embargo en contra de Canal 12 y reconoció el trabajo que ha venido realizando dicho medio de comunicación, dando la oportunidad que las voces de los territorios sean escuchadas. Agradecemos a Canal 12 por resistir junto a nosotros y darnos la oportunidad de que nuestras voces de los territorios sean escuchadas. Los medios de prensa independientes como Canal 12 han sido esenciales en nuestra lucha para denunciar los atropellos, pero también para dar a conocer nuestra visión del cambio que queremos para toda Nicaragua. Agradecemos la oportunidad valiosa de permitirnos transmitir mensajes de esperanza y de que todavía podemos seguir creyendo en esta lucha que sigue todavía perteneciendo al pueblo. Hernández insta a la población a solidarizarse ante la situación que atraviesa dicho medio de comunicación. Invitamos a solidarizarnos con los hermanos de la prensa libre que se resisten al embargo e instamos a seguir siendo ese medio difusor de las voces de la gente de a pie y a mantenerse siempre del lado de la verdad sin sesgo alguno. Hoy, lamentablemente, la prensa independiente está cada vez más en peligro de desaparecer en nuestro país por causa de la persecución y también por quienes pretenden comprarles con beneficio. Noticias 12, Darlene Téllez.